Hola, vamos a entonces analizar el algoritmo de búsqueda lineal, suponiendo que tenemos la máquina genérica que discutimos en el video previo y que cada instrucción toma un tiempo constante en ser ejecutada. Vamos entonces, aquí tenemos el pseudocódigo de la búsqueda lineal. Si recuerdan, recorremos el arreglo posición por posición. Si encontramos el número, retornamos su posición. Si luego de terminar la ejecución del for no hemos salido de la función, quiere decir que no encontramos el número y retornamos menos 1. Vamos a partir con el análisis de peor caso, que es cuando el número no está en el arreglo. Y para eso vamos a completar una tabla. Aquí está el peor caso. Vamos a suponer que el arreglo tiene n elementos y vamos a completar cuánto cuesta en tiempo ejecutar cada instrucción. Estas instrucciones que están aquí, que son inicio y fin de función, y fin de if y for, vamos a suponer que no cuestan nada. ¿Y cuántas veces se ejecutan? Vamos con el costo. Vamos a suponer que un ciclo for toma un tiempo constante 1, una instrucción if toma un tiempo constante 2, y que retornar un valor toma un tiempo constante 3. Entonces tenemos aquí 2 veces C3. ¿Y cuántas veces se ejecuta cada una de estas instrucciones? Bueno, el ciclo for se ejecuta n más 1 veces, la enésima vez se ejecuta acá, y luego viene la enésima más 1, donde la condición no se cumple y por lo tanto sale del ciclo. El interior del ciclo for, el if, se ejecuta n veces en el peor caso cuando no lo encuentras. Return se ejecuta solo una vez y esto es peor caso, es decir, estamos buscando un límite superior. Si tú no encuentras el elemento en el arreglo, en realidad este return no se va a ejecutar nunca. Pero para irnos por el lado seguro como un límite superior, de peor caso, lo vamos a sumar de todas maneras. Y si finalmente terminas el ciclo for y esto no se ejecuta, tienes este return. Noten que en estricto rigor yo podría eliminar este, porque en el peor caso este no se ejecuta. Pero como estoy buscando un límite superior, si me paso un poco, pues no pasa nada. Y entonces por eso aquí dice que el tiempo de ejecución es menor que esto, porque estoy considerando todos los casos. C1 multiplicado por N1, más C2 multiplicado por N, más 2 veces C3. Es decir, que podemos decir que el tiempo de ejecución de la búsqueda lineal es lineal con el tamaño del arreglo. Hay una constante que multiplica N y otra constante que suma. Y este es un límite superior por la manera en que lo calculamos, porque sume 2 veces este. Entonces este es un límite superior. Veamos ahora el análisis de mejor caso, que es cuando el elemento se encuentra en la primera posición que chequeamos. Entonces volvemos a llenar la tabla, los costos no cambian, pero este ciclo for se ejecuta solo una vez, porque tan pronto entramos, se cumple la condición del if, retornamos y no hay nada más que hacer. Entonces este es el mínimo tiempo de ejecución que tomaría el algoritmo porque encuentra el elemento inmediatamente. Y entonces sabemos que el tiempo de ejecución es mayor o igual que la suma de las tres constantes. Y podemos poner que eso es una constante C6 y tenemos un límite inferior. Y por lo tanto ya sabemos que el tiempo de ejecución del algoritmo está aquí. Y sabemos que en el peor de los casos crece con el tamaño del arreglo. Y eso en general en una búsqueda no es bueno, porque en este problema particular el peor caso es muy frecuente. Piensen nada más en cada vez que hacen una búsqueda en una base de datos y lo que están buscando no está. Por lo tanto, en el problema de la búsqueda, el análisis de peor caso es muy importante porque ocurre muy a menudo y por eso es eficiente hacer las búsquedas y un tiempo de ejecución que crece con el tamaño del problema en general no es bueno. Gracias y nos vemos en el próximo video.